Y seguimos aquí en la carpeta plateada de los 50 más bellos de People en Español. Leticia, tenemos muchas personalidades hoy en la carpeta. Of course we do. A lot of beautiful people, a lot of great personalities, of course. Y pronto vamos a estar con Armando Correa, who is the editor of People en Español. So he puts together this entire event and helps select the 50 most beautiful people. Sí, es una personalidad muy conocida internacionalmente y muy querida por muchos famosos. I'm sure he has a lot to say. Stay tuned. We'll be back with more. Seguimos con El Escena. Y estoy ahora con unos fanáticos que vinieron aquí a ver sus bellos favoritos. Señora, usted vino hoy a ver a Maite Perone. Sí. Y es fanática de ella. Fanática a morir. ¿Qué es lo que más le gusta de ella? Todo, su personalidad, su sencillez, cómo actúa, todo. Hey, Maite, she's my favorite. Oh, that's she's great. The best. She's the best? She's so beautiful, look at her. I mean, come on. But my wife is more pretty, you know, she's... ¿Cuál es su bello favorito? Fernando Colunga. Ah, ¿y qué le gusta de Fernando? ¿Todo? Aparte de su actuación en telenovelas. Todo, todo. El paquete completo. El paquete completo. Y vino ready con su cámara y todo. La cámara y todo, cargada desde anoche. Señora, ¿quién vino a ver? Ah, usted tiene su revista y todo. Sí, Armando Correa. Ajá. Y a Gaby Espino. Ok. Él es mi favorito, de a ver si me puede filmar la revista. Ok, sí. ¿Y vino con su familia? ¿Con quién vino hoy a acompañar? Con todas las chicas, okay. Yo soy la abuelita del can. ¿Y tú, a quién viniste a ver? Lo mismo, Armando Correa y Gaby Espino. Ok, ¿qué es lo que más te gusta de ellos? Ay, sorry, mami. Ah, la sencillez. ¿La sencillez? Sí. ¿No cómo se ve? Bueno, ella es muy linda, okay. Ella es muy linda. Es muy buena actriz, me fascina como actriz. ¿Y qué más? ¿La belleza? Bueno, oí por ahí que posiblemente esté Ricky Martin por aquí. ¿Qué piensan ustedes de Ricky? Oh, wow, God. Fabuloso, fabuloso. Sí, estábamos leyendo el Twitter de Armando Correa, porque nosotros somos seguidores, y estaban gozando. Charitín sí. Bailando con Bermúdez, con Bárbara Bermudo al frente de la fila y todo. Bueno, ya saben que vienen muchas sorpresas, muchas celebridades hoy en la carpeta roja de los 50 bellos de People en Español. Sigan viendo en La Escena. Bueno, nos encontramos en la carpeta apretada, nadie más y nada menos, con el editor de People en Español. ¿Cómo estás, hermano? Mira, feliz de tener a los 50 más bellos, por fin logramos hacer la fiesta. Y lo que más me encanta de esta fiesta, y es lo que se diferencia de todas, es que tenemos un área para los fans. Me encanta ver a los fans allá afuera recibiendo a su talento. Y eso surgió por Twitter, me lo pidieron en Twitter y yo a última hora le dije, por poco me matan aquí el equipo que organiza la fiesta. Pero yo creo que es importante. Claro. Y para el año que viene, el área de los fans va a ser mucho mayor que el área de la fiesta. Mira, te felicito por el gran trabajo que siempre haces todos los años con esta maravillosa gala en la selección de los bellos. ¿En qué te inspiras cuando van a seleccionar los bellos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué para ustedes significa ser bello? Mira, esto es People en Español. Yo siempre digo, esto no es una revista de modelos, esto no es una revista de gente perfecta, esto son seres humanos, o sea, y de alguna manera es People, es la gente común. Gente común que de pronto triunfa y se vuelve en William Levy, se vuelve en Ricky Martin. Pero de alguna manera vas a ver belleza de todo tipo, o sea, y alguna vez vas a ver una persona que tal vez está más pasadita de peso, algunos vas a ver a alguien como Jacqueline Bracamonte, que tiene una figura perfecta, otro vas a ver a Olga Tañón, que es una persona, tú sabes, que es mamá, que tú, es bellísima, pero no es Jacqueline Bracamonte, como ella dice, porque ella come, yo como también, y de pronto tú la ves a las demás comiendo tres hojitas de ensalada. Pero yo creo que lo que celebramos es el talento hispano, es lo más importante, y que estén trabajando, o sea, que están haciendo, si hay una telenovela, si hay un disco, y a veces si está pasando algo en su vida personal, como Adamari López, no la verás en una rueda, pero por lo que ella pasó, yo creo que es importante y celebrar su belleza y estimularla y que salga adelante. Claro que sí. Agradezco mucho tus palabras para En La Escena. Y mira, te deseo muchos triunfos más, gracias. Tu libro exitoso, gracias. Te deseo gracias. Muchas cosas buenas. Soy número 62 en la lista, ¿cómo puedo bajar ese número? Bueno, vamos a ver si el año que viene cae en el 61, voten por ella, hay que decirle que voten por ella. Claro. Yo siempre le digo al público, voten, yo elijo lo que el público dice, y ahora Twitter es el que manda. Claro que muchísimas sí. Gracias, felicidades otra vez. No, gracias a ustedes. Nos encontramos en la carpeta plateada con Yulisa Bermúdez. ¿Cómo estás, Yulisa? Bien, me siento bien. I'm ready to see toda esta gente bella. Claro. You're a wonderful actress and congratulations on Harlem Hostel. Oh, thank you so much. I'm glad you liked it. Thank yeah, you. I love it. What kind of upcoming projects do you have next? Where can we see you?
Well, I actually just finished filming an episode of Tyler Perry's Meet the Browns, which is hilarious, so I'm excited about that. I think my fans are really going to like that because I'm playing a little psycho Latina, which is very, very different. And I'm trying to figure out who made that call because they just offered me the part, so who's been talking about me? When are we going to see you on this list? You're beautiful. Oh, thank you. Well, hopefully next year. I mean, I got a lot of exciting projects coming up. Access Hollywood, I've been doing a lot of stuff with them. You guys definitely got to check me out on there. And I've been going around the country as well with Steve Madden hosting different in-store appearances, so I might be in a city near you. Well, it's a pleasure meeting you. Seeing you so beautiful as always. Oh, thank you. Y te deseo muchos éxitos más. Gracias. Igualmente, gracias. Ahora nos encontramos con Emilio Estefan. Emilio, te ves radiante como siempre, pero quiero que me digas, ¿te fascina el blanco? ¿Cuál es el secreto del blanco? Por los viejos tienen que vestirse blanco para lucir más luz. No, Emilio, te quiero felicitar por tu libro, que yo lo estoy leyendo, Ritmo al Éxito. Es fenomenal. Estamos felices, el libro ha estado 4 semanas número 1 en venta, estamos contentísimos. Creo que más que todo lo está comprando mucha gente joven, porque es importante que sepa que los latinos al principio, cuando llegamos, fue muy difícil, que luchamos mucho y que estamos pasando un momento difícil ahora y seguimos luchando. Y la unión es importante. Por eso en el libro me dicen muchos mensajes que son importantes que la juventud sepa. Claro que sí. ¿Cómo te sientes estar aquí en la Gala de los 50 más 20? Feliz, feliz celebrando lo que es la belleza latina. Es importante celebrar eso. Esta gala tan hermosa. ¿Cómo se siente de estar caminando nuevamente por la alfombra plateada este año, los 50 más bellos? Bueno, principalmente gracias a ustedes por una vez por su programa. Mi señor y yo siempre venimos a estos eventos. Son unos eventos para uno estar tranquilo, botar el estrés, especialmente venir a Nueva York, que es donde tengo mucha fanaticada dominicana. Sí, claro, paisano, que eres mío. Y aquí veo a tu esposa que luce fenomenal como siempre. ¿Quién te ha vestido, tío? Anel Berna, mi diseñadora dominicana, por cierto. Una diseñadora muy buena, muy exquisita, tiene buenos gustos. Y siempre estoy con ella porque siempre me pone bella, me encanta sí, lo que me da. Estás espectacular. Y Sammy, tú siempre radiante como siempre. Tú sabes que ya después que uno se retira, uno tiene que tratar de mantenerse para uno. Claro, seguir. El swing. Bueno, muchas gracias por tu palabra y sigue disfrutando de esta gala. Para los que no saben, este es el 51 bello de Pipo en Español, Víctor de la Torre. Hola amigos, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo la gala. Ha sido una experiencia inolvidable, aprendiendo mucho, ¿no? Y teniendo muchísima buena aceptación del público, se han abierto muchísimas puertas y no tengo palabras que decirles, pero estoy muy, muy contento. Y la verdad, aquí, para trabajar duro y darles lo mejor de mí. Oh, Víctor, te ves fenomenal. ¿Qué vistes? ¿Quién te vistió a ti hoy? Dolce & Gabbana. Ah, qué bien. Pues te felicito muchísimo y te deseo muchísimos éxitos. Tú sabes que eres mi buen amigo. Y es un placer verte aquí hoy, radiante, elegante. Gracias, y disfrutando tu momento a lo máximo. Gracias, Jessica. Bueno, para todos un beso. Gracias por el apoyo en esta jornada que hemos estado trabajando duro. De hecho, Jessica y yo estuvimos compitiendo para el mismo título. Sí. Bueno, estuvimos cerca, ¿eh? La competencia fue dura. Fue dura, pero salió de esto una buena amistad. Pero muy buena amistad y para siempre. Claro que Jessica, sí. No, no, no. Y sigan en la escena. We ran into our good friend, Leda Matos. ¿Cómo estás, Leda? Muy bien, ¿ustedes? ¿Lista para muy ver? Bien, y tú bellísima, como siempre. Gracias. ¿Lista para ver esos bellos? Qué rico. Who are you excited to see, mami? Let me see, maybe William Levy. That would be nice, right? It would be nice, yeah, ¿eh? It would be very, very nice. No, pues sigan viendo mi gente en la escena con Jessica. And Leticia. We'll be right back with more.